Hola, buenas tardes. Vamos a corregir los ejercicios de la primera relación de problemas de energía del ejercicio 5 en adelante. ¿Vale? En el ejercicio 5 tenemos un cuerpo que se mueve en un plano horizontal, ¿vale? Arrastrado por una fuerza. El cuerpo tiene una masa de 2 kilogramos y una velocidad inicial de 5 metros por segundo. La fuerza actúa horizontal y hacia la derecha en el sentido de avance del cuerpo. Tiene un valor de 6 newton y desplaza el cuerpo durante 4 metros. En la dirección y sentido del movimiento, es decir, el ángulo formado por fuerza y desplazamiento, es de 0 grados. Lo primero que me pregunta es el trabajo realizado por la fuerza. El trabajo es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo formado. Sustituimos y tenemos 6 por 4 metros por el coseno de 0 grados, que es igual a 1, ¿no? Esto es igual a 24 julios. Este es el trabajo realizado por la fuerza. Luego me pide la energía cinética que tenía al iniciarse el movimiento. Teníamos un medio de masa por la velocidad al cuadrado. Sustituyendo, tenemos un medio de 2 por 5 al cuadrado. Esto es igual a 25 julios. Es decir, el cuerpo tenía una energía mecánica en forma de energía cinética. Toda la energía mecánica que tenía era energía cinética. Esta energía mecánica se aumenta hasta llegar a una energía mecánica final, ¿no? Que sería la energía mecánica inicial más el trabajo que ha realizado la fuerza. La energía mecánica final solo va a ser energía cinética, ¿no? Por tanto, esta energía cinética final, que es lo mismo que la energía mecánica final, va a ser igual a los 24 julios que tenía más los 25 julios que le ha aportado la fuerza, es decir, 49 julios. Si en un problema me preguntaran qué velocidad alcanzaría, pues simplemente podríamos despejar de estos 49 julios, aplicar la fórmula de la energía cinética, despejábamos la masa, el 1 medio, y nos quedaría una velocidad que alcanzaría de 7 metros por segundo, ¿no? Que es 7 al cuadrado, que es 49. Vale, pues este sería el problema 5. En el problema 6 tenemos, un momentito que lo suba por aquí, tenemos un ascensor con una masa de 300 kilos, en el que se suben 4 personas de 75 kilos cada una. Es decir, la masa total del ascensor la podemos calcular, ¿no? Este ascensor asciende hasta una altura de 50 metros, ¿vale? Una altura de 50 metros en un tiempo de un minuto, es decir, 60 segundos. La masa que tiene el conjunto de ascensor y persona sería de 75, que pesa la cabina, perdón, de 300, que pesa la cabina, más 4 personas por 75, que son otros 300, igual a 600 kilos. Me pide el problema que empiece calculando la energía potencial adquirida cuando alcance dicha altura. Esa energía potencial sería masa por G y por H, es decir, 600 por 10. Voy a poner G igual a 10. Como no me da dato, pues yo cojo 10 y estaría bien, ¿no? Y por la altura que es 50 metros. Esto es igual a 3 por 10 elevado a 5 julios. Esta sería mi energía potencial adquirida. Luego me pide la potencia. ¿Qué trabajo ha hecho el ascensor? Realmente la energía que tiene al final, ¿no? Pues en la inicial que era 0, más el trabajo. Es decir, si nosotros decimos que al final tiene, volvemos a aplicar la misma de antes, energía mecánica final es la energía mecánica inicial más el trabajo. Y si sabemos que al final tiene solo energía potencial, es decir, 3 por 10 elevado a 5, ¿cuánta tiene al principio? Pues partimos que sale del suelo, tiene 0 más el trabajo. De aquí sacamos que el trabajo hecho por el ascensor es 3 por 10 elevado a 5 julio. Por último, hacemos la potencia, que es el trabajo entre el tiempo, y tenemos 3 por 10 elevado a 5 entre 60
3 por 10 elevado a 5 entre 60, que es igual a 5000 vatios. Esto sería un momentito que no se ve con el logo. 5000 vatios. Vale, esta es la potencia del ascensor. Venga, vamos con otra hoja. Seguimos con el 7. Dice en el 7: we throw vertically a body. Okay, so it's vertical throw. We throw vertically a body which has a volume of 2 cubic decimeters. Volume is equal to 2 cubic decimeters, or 2 liters, the same, and a density of 5 grams each cubic centimeter. So let's convert this. This is equal to 2000 cubic centimeters. We have volume and density, so we know that density is equal to mass divided volume. So mass is equal to density times volume. So we have 2000 times 5 equal to 10,000 grams. This is equal to 10 kilograms. Okay, so we have a body that has a mass of 10 kilograms. Okay, mass equal to 10 kilograms. And the weight, we can consider G equal to 10. So 10 equal to 100 newton. This is the weight. Kinetic energy when it's thrown. We know the initial speed. The initial speed is 360 meters per second. Sorry, kilometers per hour. This is equal to 100 meters per second. Let's go with, okay, this is mass and weight. Initial speed, we have the mass, so kinetic energy is equal to 1/2 of 10 kilograms, and initial speed is 100, so it's equal to 50,000 joules. Okay, 50,000 joules is the initial kinetic energy. Altitude reached altitude. Okay, so all the energy, is conserved. So final energy is equal to initial mechanical energy. At the end, it has final kinetic, and final potential is equal to initial kinetic and initial potential energy. When it's thrown at the beginning, it has sent potential. When it reached the maximum altitude, it has sent kinetic. Cuando se lanza desde el suelo, no tiene potencial, solo tiene cinética, y cuando llega a la parte más alta no tiene cinética porque se detiene, ¿no?, en el punto más alto, y todo es potencial. So we can consider that 50,000 joules is equal to the potential energy. Mgh equal to initial energy. So we can substitute 10,000, 10 altitude is equal to 50,000. So altitude is equal to 500 meters. 500 meters. Okay. This problem number
7. Problema número 8. Vamos al lío. Aquí. Problema número 8. Tenemos en la cima de una montaña rusa un vagón con... Tenemos una montaña rusa. Y tenemos... A ver, un momentito que se lea. En la cima, un vagón con... Aquí arriba tenemos un vagón de 100 kilos con dos personas de 50 kilos. Es decir, el total del vagón tiene 100 más 2 por 50, 200 kilos. Está a una altura del suelo de 50 metros. Vamos a ponerle altura 1 igual a 50 metros. Un 12 piso por ahí. Lleva una velocidad de 36 kilómetros por hora. Es decir, la velocidad inicial será de 36 kilómetros por hora, que son 10 metros por segundo. Y dice que esto alcanza una altura 2. ¿Cuánto vale la energía mecánica que tiene el vagón? ¿Vale? Entonces vamos al ataque. La energía mecánica será la potencial más la cinética, o la cinética más la energía potencial. En este caso tendrá un medio de m por v al cuadrado más m por g y por h. Sustituyendo, tenemos que esto es igual a un medio de 200, la velocidad por 10 al cuadrado, más 200 por 10, voy a coger g igual a 10. G igual a 10. 200 por 10 y por 50. Esto es igual a 100% son 1000. No, 100% 100 son 10.000, ¿no? 10.000. 100.000, 10.000. Vale. 10.000. 100 por 100, 10.000, vale. Más 2.000 por 50 son 100.000. Esto es igual a 110.000 julios. Vale, 110.000 julios. ¿Qué energía dice, sabiendo que la siguiente cima llega con una velocidad de 5 metros por segundo, calcula a qué altura estará? ¿Vale? Bueno, pues en la siguiente cima tenemos la nueva altura, que no la sabemos, tenemos la nueva velocidad, que es de 5 metros por segundo. ¿Qué pasa? Que toda la energía cinética que traía se va a conservar, perdón, toda la energía mecánica que trae se va a conservar. Esta energía mecánica va a ser la misma que hemos visto antes. Y ahora que tenemos una nueva altura y una nueva velocidad, un medio de m, nueva velocidad, le voy a llamar velocidad sub 2, y una nueva altura. M es la misma, g es la altura, y esta altura es la que no sabemos. Pues sustituimos y despejamos y tenemos que 110.000 sería igual a un medio de 200. Ahora la velocidad más pequeña es 5 al cuadrado. Claro, como la velocidad es más pequeña, realmente va a estar más alto, ¿no? Más 200 por 10 y por la nueva altura, que es la incógnita que no sabemos, h sub 2. De aquí despejamos y tenemos que h sub 2 es igual a, vamos a hacerlo, esto es 25 por 100, son 2.500. 110.000 menos 2.500, ¿vale? 110.000 menos 2.500 y dividimos por 200 y dividimos por 10. Y esto sale 53,75 metros. Estaba claro que la altura iba a ser mayor que la primera cima, ya que la velocidad que tiene es menor.
La energía cinética que tiene ahora va a ser menos, pero va a tener más energía potencial. ¿Vale? En ese caso se sustituye. Vale, nos quedaría del problema 9. El problema 9 dice, calcula la velocidad con la que sale disparada una piedra de 100 gramos. No lo hemos dado, ¿vale? No hemos visto energía potencial elástica. Energía potencial elástica. Ahora lo comentaré en el tablón de anuncios, ¿vale? No hemos visto energía potencial elástica. El problema 10 dice cuánto. How long does it take to elevate? Vale, how long does it take to elevate a 10 car? We have the car and we elevate it with a crane. Con una grúa, ¿no? With a crane. We elevate it to 2 meters high. The mass is 1,200 kilograms. And we have the power. The power is equal to 7 horsepower. This is equal to 7 times 735 equal to 5,145 watts. Okay. We know the power, we need to know and we need to calculate the time. We need to calculate the work employed by the crane, el trabajo, ¿no? Empleado por la grúa. Okay. We can do this with two different, or either we calculate the work or we calculate the final potential energy. In both cases we have the same result. Lo podemos hacer de dos formas. O calculamos el trabajo realizado por la fuerza, que sería el peso del coche, ¿no? Que es fuerza por desplazamiento por el ángulo que forma, que en este caso es 0 grados, ¿no? En ese caso tendríamos que la fuerza es el peso, the weight, 1200 por 10, que es el peso por 2, que es el desplazamiento por el coseno de 0 grado. Esto da 20 por 1200, que son 240.000, ¿no? No, 24.000, ¿no? 240. 24.000. Y con este caso nosotros podríamos calcular de la potencia es el trabajo entre el tiempo. Despejaríamos el tiempo, es el trabajo entre la potencia, es decir, 24.000 entre 5.000. 145. So we have 2, 3, entre 5.145, 4.66 seconds. La otra forma de hacerlo es que en vez de hacer el trabajo, hubierais hecho la energía potencial final, que es M por G y por H. Hubieras obtenido los mismos 24.000 julios de energía final. Y el trabajo hubiera sido empleado en aumentar la energía potencial de 0 hasta 24.000. ¿Vale? Es el mismo tipo de problema. Vamos con el problema 11. El problema 11 es muy interesante porque es una bala que atraviesa una pared. Si no, lo que voy a hacer para que no pese demasiado el vídeo, ¿vale? Voy a cortarlo hasta aquí. Vamos a hacerlo en dos partes, ¿vale? La primera parte es esta, del 5 al 10, y la segunda parte del 11 en adelante, ¿vale? Pues
Lo subo en dos veces. Esta sería la primera parte. Un saludo.